Hola, soy Juan Carlos Rodríguez, bibliotecario del CRAI Antonio Trinchoa. Bienvenidos, vamos a ver en el canal de YouTube del CRAI una nueva grabación, un tutorial sobre el programa Turnitin, un programa antiplagio que ha sido adquirido recientemente por la Universidad de Sevilla. Vamos a hacer un recorrido por el programa para que veáis sus funciones y su potencialidad. Asimismo, dentro de las guías de la Universidad de Sevilla, podéis ver la que corresponde a antiplagio, donde hay la descripción del programa, el acceso al mismo, la forma de obtener una licencia por parte del personal docente e investigador y luego unas cuantas consejos interesantes que serán útiles en vuestra práctica académica y en vuestro trabajo. Como os explicaba, cuando trabajamos con Turnitin, lo primero que tenemos que generar es un entorno de trabajo y un flujo de trabajo para poder obtener los resultados óptimos. En Turnitin vamos a tener dos actores fundamentales. Por un lado, los estudiantes y por otro lado, los docentes que están llevando la tutoría de los trabajos de fin de grado, de fin de máster, de tesis o de asignaturas. Turnitin los llama a estos docentes instructores. Y cuando establecemos nuestro entorno de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es generar una clase. La clase puede corresponder con un grupo dentro de una asignatura y siempre tenemos que integrarle los alumnos que pueden darse de alta para que luego interaccionen con el docente de la manera que luego explicaré. Podemos generar cuantas clases necesitemos. En un momento determinado, si se lleva una tutoría de trabajo de fin de grado, la clase podría llamarse de trabajo de fin de grado, como veréis luego en el ejemplo. Y dentro de cada clase se van a generar unas asignaciones que van a ser tareas a desarrollar dentro del marco de una asignatura o bien, si se trata de un trabajo de fin de grado, para luego subir aquí las presentaciones finales de los alumnos o bien subir las presentaciones parciales, es decir, trabajos que se van a incluir dentro de una asignación o ejercicio que funciona dentro de una clase que hemos generado y que va asociada a los alumnos que forman parte de esa clase.